228108010. Saludos para todos los que van rumbo a la pega en cleta también. A todos los que andan en cleta, que han convertido la bicicleta en su principal medio de transporte. Qué bonito. Países civilizados en Europa, por ejemplo, donde la bicicleta está desplazando y ahí hay mayor cantidad de ciclistas que automovilistas. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. ¿Dónde es importante la bicicleta, por ejemplo? En Holanda. Secos para la bicicleta los machucados. Cualquier bicicleta. Y no se las pelan, ¿eh? ¿O se las pelan? Parece que no. No se las pelan tanto como en Chile. Aquí los buenos son bien domésticos. Inglaterra, hermano. Inglaterra, el otro día leí un artículo que se está convirtiendo en el principal medio de locomoción. Desplazando, por ejemplo, los tocos mochos. Lorea, espectacular. Un aplauso para toda la gente que anda en bicicleta. A respetar a los ciclistas, cabros. Sí, y otra es también porque andan más en cleta, es porque no tienen petróleo, los buenos los tienen también ahogados, los tienen ahorcados, entonces, pero bueno, ¿para qué vamos a hablar de ese tipo de situaciones? ¿Para qué? ¿Para qué? Con la insidia, ¿para qué? ¿Para qué? Vamos con llamado, DJ Bolsita. 228108010. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días, Perrín. ¿Cómo amaneció? Bueno, hermano, bien aquí, un gusto saludarte, Juan. Igualmente, ¿cómo dormiste, Rey? Bueno, con cerrado, hermano. Espectacular, ¿te levantaste en la noche? ¿Fuiste a orinar? ¿O de un solo tirón? De un solo tirón. No, una pura tirada nomás, ya acostaste, ¿no? Excelente, ¿no soy como el Benavente que te levantáis 3-4 veces en la noche? No, pasa nada. Tú te duermes para siempre, pero bueno, ya va a llegar ese momento en que vas a levantarte 4, 5, 6 veces en la noche a orinar, porque claro, tienes todo lo que es la vejiga, digamos, y todo lo que es la próstata inflamada. Cuéntame, Prostatis, ¿en qué te podemos ayudar, Rey? Nada, hermano, quería saludar a todos los camioneros, a los planetas que andan día a día ahí poniéndole, bueno, entregándole encomienda a las personas. Excelente. Muy bien, Paco Peta, que tenga un bonito miércoles. Aquí me dice el Benavente que él recomienda, ¿cuál es? Prostamax. Esa es la que está consumiendo el Benavente, cuando ya se te empieza a inflamar todo lo que es la próstata. Un gran saludo para Tito Benavente, más conocido como el Prostatis Benavente. Vamos con otro llamado. Aquí está. 228-10-8010. Más grande de la radiotelefonía chilena. Aló, buenos días. Aló. Buenos días. Aló, peladito. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Valeria Pelado de Villarrica. Valeria. Un aplauso para Valeria. Valeria. Y un aplauso para toda la gente de Villarrica. Tenemos una canción para Villarrica que dice... Va, Villarrica, siempre con tu mano, siempre con tu chica, mata. Un gran saludo para toda la gente de Villarrica. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Villarrica el día de hoy? Está nublado, lloviendo, bastante feito. Bastante feito el día, pelado. Pero es bacán Villarrica. Es hermoso Villarrica. Yo voy manejando, pelado, porque yo vivo en Camino Pitrusquén y trabajo en Pucón. Así que me pego un rally todos los días a la pega. Pero ese camino es súper lindo. Súper lindo. Es bello, hermoso, precioso, me encanta. ¿Sabes? Además, tú me acompañas todos los días, pues, así que bacán. Mira, para los que están en Santiago, en la urbe, en la capital, para que se hagan una idea, nuestra amiga va manejando... A un costado, al costado izquierdo, tiene el lago precioso, lleno de arco. Al costado derecho tiene el volcán, tiene flores hermosas, tiene árboles hermosos. Por ejemplo, tiene esa hortensia guatona de color. Sí, todo el camino en verano es maravilloso, pelado, y sí. Hay unas partes altas y ves el lago desde arriba, más el volcán, es una vista hermosa, así que... Es una bendición. Aunque viaje mucho, como unos días hermosos. Es una bendición, sí. Y yo con Cueva me vengo por San Eugenio. Tienen que poner acá una ruta, venís para acá. Sí, para que se hagan una idea cómo es de la Florida a la Cisterna. Oiga, ¿sabe qué? Esa,
esas plantas que le digo yo, porque a mí me encantan las plantas, es mi lado femenino, las hortensias no se dan en Santiago. Así no se dan. Chuta. No se dan. No, acá. No se dan de ese tamaño, que son una gigante, una flor gigante. De la color, claro, como violeta, como lila, como rosa. Acá en Santiago no se dan así. No se dan ahora así. Estamos con los castaños. Yo en mi casa tengo un tremendo castaño y están saliendo las castañas pelado, pucha. Si pudiera enviarte castañas, te envío. Es re fácil, ¿eh? Su Chile Express, Carepalo, Vicuña Maquena, 1348. Y acá esperamos las castañas. Cuéntame, ¿quieres mandar algún saludo, amiga Valeria? Sí, clarito, a ti, porque me acompañas todos los días en mi ruta. Hace un rato caché que iba un poco atrasada, porque con el comercial de Entel debía ir más adelante, pero no importa. Excelente, excelente, amiga. Oye, que te vaya muy, muy bien. Te queremos mucho, que tenga un día lindo. Igual los quiero mucho, chiquillos. Gracias por acompañarme todo el día conmigo, acá en el sur. Besitos, tuleitos. Qué bacán, que te vaya bacán. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué buen llamado de la amiga, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Una persona del sur, contenta, no anda tirando mierda, no está consumiendo matinales, no está consumiendo la tele, no está estresada. Qué diferencia, bolsita. Por eso hay que escuchar Carolina, que te tiramos pura guá, Rachel, en el mané. Pelao, en Holanda todos los días se pelan alrededor de 200 bicicletas. Mira los cochinos. Además que han llegado chilenos para allá también a colgar. Vamos a estar hablando también este día miércoles sobre lanzas.